Today we learn how adobe bricks are handmade. Jorge is our first interviewee. Identificación de los bancos de tierra porque no todo la tierra sirve. Hay unas que tienen unas piedras que revienta ladrillo y esas no. Hay que saberlo identificar primero. Sí. Pero más que todo eso, esto lo da el saber, la práctica. Sí. The most important step is to know how to mix the mud so it can be a strong and pretty brick. Para que la obra salga maciza, de buena resistencia y salga bonita. Le echamos lo que viene siendo gabazo, aserrín, pajoso. Depende del ladrillo que se haga. Si está vique, se le echa más porque se puede reventar. Se le da normalmente de 4 a 5 cortadas con la pala para que quede bueno. Ocupa mucho esfuerzo. Yeah. Y esa pala es especial, ¿no? Sí, es especial. ¿Cómo la hace? Jorge tells us they are forming a cooperative and asking the government to give them machinery. Donde ya estamos solicitando máquinas, el gobierno ya nos apoyó con maquinaria. O sea que esto de hacerlo a mano ya va a desaparecer. Pues queremos que desaparezca porque es muy cansado. Sí. ¿Cuántas horas? Normalmente para batir son 3 horas. Entonces, y para hacer ladrillo son como 5 horas, andar en culuquilla. Ah, sí. Entonces es muy pesado. Ahorita el clima es benévolo, pero se viene como en tiempos de calor, entonces sí. Right now the weather's nice, but during the hot season it really hits them. Ya tenemos una máquina para moler la tierra. Pedimos a la Secretaría de Promoción Económica del Estado un apoyo para techar. Nos va a llegar de 1,5 millones. Ya nos lo autorizaron. Ah, qué bueno. Entonces ya para que todo el proceso ya sea techado. Que no estén en pleno sol, ¿verdad? Ya no estén en pleno sol, ¿eh? Sí. Ya con maquinaria más modernizados como una industria, ahora sí ya bien. He feels modernization is needed for this trade. Ya de un día para otro ya está más macicito lodo y fermentado. Entonces ya, para que el lodo, el ladrillo salga bien macizo, bien bien esquinadito y todo. Sí, si no fermenta, ¿se puede romper o fácil? Sí, se puede romper más fácilmente. Todo no se rompe, pero si está bien batido con lo que ocupa, no se rompe. Pero hay personas que pues no le saben echar lo que ocupa y sí se estrella. Sí. Por aquí se hacen rajadas así. Sí, sí. Entonces es el siguiente paso, hacer el ladrillo con estos moldes. ¿Y antiguamente que los hacían de madera los moldes? Antiguamente eran de madera los moldes. Nomás que optamos por estos porque aquellos cada 3-4 meses había que estarlos cambiando porque se desgastaban. Y estos ya duran 5-6 años. Salen más caros, pero duran mucho. Sí, sí. Este es el siguiente paso que se da para hacer ladrillo. ¿A cuánto se vende cada ladrillo? Ahorita lo estamos vendiendo a 1.40 ladrillo, $1.40 aquí en el horno, y puesto a domicilio a 1.65. Sí. Lo cual apenas nos queda para comer. Sí, o sea que muy poco. Muy poco. Se mete mucho. Ya anteriormente toda la materia prima que viene siendo la serrín, leña, todo eso la regalaban. Jorge mentions that they barely make enough to eat. And before, all the raw materials were free, but now they sell them and they're expensive. ¿Y como cuántos ladrillos puede producir una persona al día? Normalmente el que le echa muchas ganas, 800 lo más, para ganar $300 al día. $300? Sí. Once the bricks are stacked and sun-dried, the oven is built. Les prendemos fuego así y así ya. Allí abajo, ¿verdad? Sí, a base de leña. En esas bocas le lleno
le está echando leña como un promedio de 30 horas a lo que le avienta uno leña. We interview Jose, who started working here when he was 20. That's over 40 years ago. Tenía como 20 años cuando empecé, ya, sí. Ya tenemos 60 y tantos. Sí. Me imagino que usted ha desarrollado buen... Pues de perdido, no le den las rodillas ahorita a mí. No. Y me siento a gusto así. Sí. This young helper is trimming the edges so the bricks can fit evenly. Estamos engarrando. ¿Para qué? Para la quema, para quemar, para que no salga la lumbre. O sea que va a estar totalmente sellado. Ajá. Y hasta arriba. Hasta arriba, sellado hasta arriba para que no salga la lumbre. ¿Y cuántas horas tardan? Como 32 horas. 32 horas. Ajá. Y esa base de leña y los cocos. La leña, Cocos y qué más usan para combustible. Nomás leña y olotes.